Por cierto, esto es para YouTube. ¿Me dejáis hacer la intro? ¿Lo hacemos juntos? Venga. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tresco. Y hoy, después de muchísimo tiempo, vuelven las reacciones. No habría hecho una reacción si no valiera la pena. Y es que hoy, en el vídeo, vamos a reaccionar al mejor deporte de todos los tiempos. Estoy seguro que algunos lo conocéis, otros no. Es algo que ya hace tiempo que no se hace, que, digamos, se retiró el deporte. Y el nombre es Slam Ball. Es un deporte que combina el básquet con colchonetas elásticas. O sea, el espectáculo está más que garantiza. Vamos a verlo ahora. Vais a ver un resumen de los mejores momentos de mi directo. Tenéis mi canal por aquí debajo en la descripción. Y ahora sí, vamos a darle. Dios, qué bueno soy. Dios, soy el mejor youtuber del mundo. Hay que aprenderse las normas, porque no las tengo muy claras. Es increíble. Es increíble este deporte, tío. Es lo mejor que se ha inventado nunca. Van con protecciones y todo. Se pegan unas leches, bro. Venga, hombre, tío. Es espectacular. A ver, a ver. Vale, vale. Es como... Aaron Gordon viendo esto. Yo lo hago sin la colchoneta. Bro. Bro, 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 mira dónde pone la cabeza. Mira. No sé si está a la misma altura. Yo creo que 3.05, ¿no? Yo creo que sí. Es increíble este deporte, es increíble. Eso se vale, ¿eh? Los tapones así se valen. Y lo que no entiendo es el triple. La línea de triple exactamente que pinta. Se puede meter de 3, ¿no? No puedo gritar que tengo directo. No, 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 no. Se lo cargó, papá. ¿Qué pase? ¿Cómo? No, 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 no es la mejor jugada que he visto en toda mi vida. Vale, venga, va. Vamos a ver el partido. Quiero ver un partido. Plan, un partido de verdad. A ver cómo realmente funciona. Una cosa, ¿y LeBron James jugando esto cómo iría? No. Vale, pregunta sería, ¿quién creéis que sería el jugador más imparable de la NBA jugando a esto? Lo tengo claro. Yo creo que Antetokounmpo sería literalmente imparable. Literalmente. ¿Cómo? Solo el salto, ya ha sido una locura. Ah, ahí está. Vale, Willis. Me encanta la defensa, o sea, la defensa no tiene ningún tipo de sentido. Es en plan, literalmente pegarte leches. Literalmente. No tiene idea, pero pega unos saltos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cómo entra! ¡Oh! ¡Esta es la segunda jugada del partido! ¡Vaya locura, bro! Es que es literalmente un póster constante, tío. Vale, este tiene flow, el Bayou este. ¡No! ¡Dios! ¡Le ha hundido la vida! Hermano, es una... Es un highlight constante. Constante. Ey, ey, ey. Mira cómo está botando el otro debajo. Vale, ok. 9, 8, 7. Bro. 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 Bueno, sí, creo que estoy drogado, tío. Lo que estoy viendo no tiene ningún tipo de sentido. No, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido lo que estoy viendo. Pues que mira cómo cae contra el suelo. O sea, están locos. Están, mira esto, mira cómo cae contra el suelo. Mira el 3, mira cómo cae. Mira, mira, pumba. Y le da totalmente igual. Le revienta. ¿Alguien me explica esto? No me digas que es por las camas elásticas, porque ni tú ni yo en la cama elástica llegamos aquí. ¿Cómo? Soy fan incondicional de Cassidy, bro. Creo que la gente no entiende lo loco que tienes que estar para meterte ahí encima, ahí delante.
Otro tapón, tío. Este tío es el mejor jugador de la historia de este deporte, ¿eh? Te lo digo en serio, es increíble este chaval. ¿Alguien me explica por qué este deporte desapareció? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué, cuánto dinero hay que juntar? ¿Cuánto dinero hay que juntar para que esto vuelva? ¿Qué, pero esto no tiene sentido, es espectacular. Mira, 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 mira. ¡Ah! Un momento, que es uno para uno, ¿no? Esto como un tiro libre. Vale, tiro libre, familia. Tiro libre. Ha ido lo fácil, ha ido como con poco recorrido para que no le pueda hacer el tapón, me parece buena idea. ¡Uy! ¡Bro! Y no se pelean. O sea, Neymar se queja cuando no le tocan. Y este tío no se queja. El Jackson este los tiene así de grandes, bro. ¡Qué locura! ¿Pero qué está pasando, bro? ¿Pero qué está pasando, bro? ¡Se están pegando esos dos! ¡Mira, mira, 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 mira! Mira a la izquierda del mapa. O sea, del mapa, de la pantalla. ¡Mírate estos dos! ¡Mírate estos dos del medio! ¡Mira, el 8 y el 17! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Esto es espectacular! ¡Esto es increíble! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bonita era! ¡Era precioso! ¡Era precioso! ¡Oh! Mi chaval, mi loco, saltando por ahí. Míralo, loco. Pero si se ha dado con la cara contra la colchoneta. Mira. ¡Pumba! Me encanta este deporte. ¿Cómo defiende ahora el de Ryder, chaval? ¿Cómo está defendiendo? ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué leches están dando? ¡Uy! Que están en racha ahora, ¿eh? ¡Uy, lo! ¡Está loco! El Cassidy, mira lo que ha salvado. Ha puesto el puño por dentro del aro. ¡Mira! Está loco. O sea, ¿tienes la bola? ¿A qué ha venido? Mira. O sea, estás ganando, ¿vale? De 4. Quedan 2 minutos. Y es el mismo de Riders. Mirad lo que hace. Yo lo siento mucho, pero entiendo perfectamente al de Mob, tío. Cuando le pegase a tu compañero, yo también iría, ¿no? ¿O cómo? Partidazo. Este deporte no tiene ningún sentido. Vale, ¿qué queréis ver? Estoy entre...